Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que te encuentres muy bien de salud. Así que sean todos bienvenidos a su canal. Yo soy Chio Hermosita. Si es primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas si aún no lo haces. Le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas de mis próximas recetas. Quiero darles las gracias a los que ya forman parte de este su canal y gracias a los que se están uniendo. Bienvenidos. Ponte cómodo que comenzamos. El día de hoy les he preparado una gelatina súper deliciosa y colorida con frutas y leches, así que toma nota. Ocuparemos un sobre de gelatina cristalina, este dice que rinde 1 litro, pero lo haremos en 3 tazas de agua, es de 120 gramos. Aquí tengo 2 tazas de agua muy caliente, agregamos la gelatina y lo mezclamos muy bien hasta que se disuelva. Enseguida agregamos una taza de agua fría y continuamos mezclando, dejamos enfriar y reservamos. Si ustedes no encuentran esta gelatina cristalina, quiero mencionarte que aquí en el canal tengo la receta de cómo preparar gelatina transparente, te dejaré el link en la descripción de este video. Ocuparemos fruta, yo estaré usando uva, fresa, duraznos en almíbar, guayaba y nuez, pero tú usa tu fruta favorita, yo tengo bastante así que tengo que aprovechar. Ya está lavada, desinfectada y seca, la cantidad aquí es a tu gusto. ¿Es una chulada de fruta? ¿A poco no? Este es el molde que yo estaré utilizando, tú usa de tu preferencia. Lo primero que vamos a hacer es engrasar el molde para facilitar desmoldar nuestra gelatina. Con aceite comestible, yo usaré este en aerosol y tú puedes usar el que tengas en tu cocina. Ayúdate con una toalla de papel para retirar el exceso de aceite y engrasarlo muy bien. Cuando es de rosca, es importante engrasarlo también aquí. Ahora lo llevaré a mi congelador, mientras tanto pasaremos a la preparación. Ya enfría a temperatura ambiente y quiero mencionarles, ya que me han preguntado, esta gelatina cristalina tiene sabor a piña. Ahora tomaré media taza de la preparación de la gelatina, he sacado mi molde del congelador y pondré 1/3 de taza de la gelatina y la agrego al molde solamente que sea una capa de espejo y lo llevaré a mi refrigerador por 15 minutos. Pasando este tiempo la gelatina semicuajó, ahora voy a comenzar a colocar la fruta. No importa que no la pongas tu fruta a la perfección, tú acomódala a tu gusto. Yo comenzaré con las fresas, guayaba, unas moras, nuez, duraznos, uvas y así miré alrededor de mi molde con toda mi fruta. ¡Wow! ¡Qué chulada! Me encanta cómo se ve. Enseguida agrego más gelatina cristalina. Ayúdate con una cuchara o espátula para que no caiga de golpe, un poco solamente para que peguen las frutas sin cubrirla para que no floten. Yo le puse la cantidad de 1/3 de taza de la gelatina y nuevamente lo llevaré a mi refrigerador por 10 minutos para que semicuaje. Ya semicuajó y ha pegado la fruta, ahora pondré media taza de la gelatina cristalina para ahora sí cubrir la fruta. Y nuevamente lo llevo a mi refrigerador a semicuajar. Es muy importante que chequen sus tiempos, ya que solamente la queremos que esté semicuajada. He sacado nuevamente mi molde del refrigerador, ya semicuajó, ahora le pondré una segunda capa de fruta, aquí le puse zarzamoras. Y repetimos el mismo proceso, agregamos un poco más de la gelatina cristalina sin cubrir la fruta y lo llevamos al refrigerador nuevamente por 15 minutos. Pasando este tiempo y con la ayuda de mi espátula, poco a poco agrego más gelatina solo para que pegue la fruta y lo volveré a llevar por otros 15 minutos al refrigerador a que semicuaje. Ya semicuajó y ahora finalmente agregamos el resto de la gelatina cristalina y lo llevamos a semicuajar. Y mientras tenemos nuestra gelatina en el refrigerador y semicuaja, pasaremos a la siguiente preparación. Ocuparemos grenetina. Esta caja contiene 4 sobres de 7 gramos cada uno, nos da un total de 28 gramos, pero yo agregaré un sobre más para obtener 35 gramos. Si tú usas suelta, usa 3 cucharadas y media de esta medida. Aquí tengo media taza de agua a temperatura ambiente, agrego la grenetina y con ayuda de un batidor globo tenedor
Mezclamos rápidamente para evitar que se hagan grumos. Reservamos por 10 minutos. Ya se hidrató la grenetina, ha quedado como una esponjita. Ahora lo llevaré al horno de microondas por 40 segundos y lo haré en dos tiempos. O bien lo pueden llevar a baño María hasta disolver. Ocuparemos una lata de leche evaporada o conocida como leche clavel. Si en tu país no la encuentras fácilmente, aquí en el canal tengo la receta de cómo prepararla con uno o dos ingredientes y te queda deliciosa y fácil de hacer. Una leche condensada, y eso también tengo la receta aquí en el canal de cómo prepararla. Una media crema. Recuerden limpiar muy bien sus latas por la parte de arriba antes de abrir. Ahora en el vaso de la licuadora agrego todas mis leches. Ayúdense con una espátula para aprovechar muy bien todo lo que hay dentro. Y agita tus latas antes de abrir. Media taza de crema para batir y esa es la que yo estaré usando. Y le daré un toque especial agregando media taza de rum chata. Esto es opcional. Lo llevaré a licuar y aún con la licuadora trabajando, agregamos la grenetina en forma de hilo y lo dejaré licuar por un minuto más. Ya con mi mezcla lista de la gelatina, sacamos la gelatina cristalina del refrigerador, que esta ya debe de estar semicuajada. Ahora agrego la gelatina de leche, ayudándote con una espátula o cuchara para que no caiga de golpe y evita romper tu gelatina cristalina. Ahora la llevaré a mi refrigerador a que cuaje por completo, mínimo 3 horas o bien la puedes dejar durante toda una noche. Mi gelatina ya cuajó por completo, yo la dejé durante toda una noche, gracias por seguir conmigo. Ahora con mis manos muy limpias voy a desmoldar con las yemas de mis dedos, jalando hacia atrás y girando mi molde, en el centro también. En la charola o plato donde vas a desmoldar tu gelatina, agrega un poco de agua o en tu gelatina, por si te quedara mal centrada, la puedas mover con facilidad. Colocamos la charola y presionamos de ambos lados. Giramos rápidamente y listo. ¡Wow! ¡Pero qué chula! Si tú has llegado hasta aquí y te ha gustado esta receta y el resultado, no te vayas sin antes regalarme un me gusta, por favor, ya que me apoyas bastante a que mi canal, tu canal, siga creciendo. Agradeciendo si compartes mis videos en tus redes sociales. Así que espero que pongas manos a la obra y prepares esta deliciosa gelatina. Ten un poco de paciencia y tu resultado será genial. Este postre lo puedes preparar cualquier día del año para la ocasión que tú desees, para festejar a papá. Y también te recuerdo que los puedes preparar en vasitos individuales para mesa de postres o ventas. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a todos los papás. Les mando un fuerte abrazo, un besote, en especial a mi papá que lo amo. ¡Felicidades! Yo te doy las gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Me despido, pero no sin antes mandarles un besote, que Dios me los bendiga. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Bye!